Y sí, hace un buen de sol y por eso traigo lentes. Bueno, gente, ya es viernes social y antreando. Yo no sé nada de antros, la verdad. La única vez que fui a un antro fue cuando me gradué de la prepa y fui en la playa, así que prácticamente no es lo mismo un antro en la playa que en la ciudad, porque la playa es un poquito más relax y la ciudad tienes que colgarte casi casi hasta el molcajete. Pienso que todo depende en el plan de que vayas a un antro. Si vas en plan de ligar, vas con tus amigas o amigos en plan de ligar, entonces te cuelgas todo y siempre tratas de sacar tus mejores pasos, lo mejor de todo, con tal de encontrarte a tu media naranja. Y si no vas en plan de ligar, si simplemente vas en plan de divertirte o vas con tu chava o tu chavo, pues ya como que la cosa cambia, porque igual sí te arreglas, pero como que ya es un poquito más relax porque ya vas en otro plan. Los antros son en plan. Sí, en serio, no sé nada de antros. Pero el punto es que generalmente, igual yo digo que pueden ser buenos para desestresarte porque sacas todo. Digo, con ese tremendo sonsonete no se escucha nada, así que pues sacas todo. Y también depende de qué antro vayas, porque no es lo mismo si vas a un antro gay, que tienen mucho mejor ambiente, me han dicho, que a un antro donde probablemente te vas a encontrar muchísimos chacas y cosas raras que no sé. ¿Saben qué? Mejor denme su opinión, porque yo la neta no sé mucho de antro. Pero yo sé que soy guay, les mando muchísimos besos de fresa. Y diviértanse, no importa dónde sea, si es un antro, si les gusta más ir en los bares o los cafés o estar en el parquecito como a mí. Ustedes diviértanse, ese es el chiste, sean felices, bonitos, bye bye, adiós.